Largaron la octava competencia premio. Se tiló. Salen muy agrupados, trata de hacerle delante los tramos iniciales. Por el centro de pista, el número 5, Kiddy Danger. Corre con el pescuezo de ventaja sobre el 4, Rincón del Mundo. Tercera ubicación, se viene desempeñando el 2, Dilex Buen Señor. Cuarta ubicación, lo va haciendo el número 6, Rock Flechado. A la cabeza se coloca el número 7, Delfos. Los primeros 400 lo pasaron en 22 segundos con 81 centésimas. El puntero ahora es el 4, Rincón del Mundo. Corre con cuerpo y cuarto de ventaja sobre ubicación del número 5, Kiddy Danger. Tercera ubicación adentro para el 2, Dilex Buen Señor. Cuarta ubicación se viene desempeñando por el flanco exterior de la pista el número 7 Delfos. Los competidores enfrentan la señal indicatoria de los primeros 800 metros. Lo van haciendo en 47 segundos con 55 centésimas. Y el puntero es el 4, Rincón del Mundo. Corre con cuerpo y medio de ventaja sobre el 5, Kiddy Danger. A la tercera ubicación se viene desempeñando por el flanco exterior de la pista el competidor número 2, Dilex Buen Señor. Pisan el tiro derecho final. Faltando 420 metros por el disco, el 4, Rincón del Mundo enseña el camino, corre con dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 2, Dilex Buen Señor. A la tercera ubicación pasa el número 6, Rock Flechado. Cuarta ubicación, perdiendo posiciones para el número 5, Kiddy Danger. Los competidores enfrentan la señal indicatoria de los últimos 200 metros. Pasa a comandar ahora el 2, Dilex Buen Señor, estira cuerpo de ventaja su ubicación del 4, Rincón del Mundo. A la tercera ubicación el 6, Rock Flechado. Los competidores enfrentan los últimos 50 metros sin apremios, se va a imponer el 2, Dilex Buen Señor. Cruzaron el disco.